Tenemos la puerta, esto es madera, esto, don Gabrielito, cuénteme por qué tiene una herradura en la puerta y por qué este es el, ¿cómo se llama? El golpeador. ¿Y la herradura qué significa en la No, puerta? no, no, sencillamente ponerla ahí como de adorno ahí. Pero mira que hay mucha gente que dice que Ah, poner una sí, herradura es tienen bueno. que, es buena suerte y cuando uno se la encuentra en un camino, es de buena suerte siempre y cuando la encuentre en el sentido de la marcha. Que si la encuentra al contrario, con las patas en contra de uno, que es al contrario, mala suerte. Vea pues, esa no la sabía. ¿Y este rejo? Ah, son rejos de enlazar y aquí hay monturas y todas esas cosas. Mira, a las sillas. Sí, Esto ya. es lo que se llama enjalma, ¿verdad? Y parece un enjalma, pero en realidad son unos costales Ah, ahí. vea, pues es que se hizo Parece parecer. un enjalma. Yo le cuento a don Gabrielito que a mí O mucha déjela por gente, enjalma, si quiere. a mucha gente no me cree que yo monté a caballo, que también montaba con la enjalma, con la silla, y por supuesto que también usé alpargates. Yo Muchos no me también, creen. es que eso es. Yo también monté en enjalma. Este es otro de los Otros pantalones que me... zamarros de cuando yo era niño. Zamarros. ¿Chamarros Zamarros con o zamarros? Z. Ah, listo. Bueno, Aquí. aquí, sí, cuénteme, Aquí cuénteme. hay otra habitación. Sí, permiso. Sí, así es. ¡Ay! Una máquina. Sí, una impresora. Ah, bueno, sí. La Que impresora. esto... Mira, es una máquina. Esta perteneció a la notaría de Sesquilé ¡Ay, cuando era hombre! notario de Don Isaías Báez. Ah, vea pues. Mi papá alguna vez la compró y en esa aprendí yo a escribir en máquina. ¡Qué chévere! Eso está muy bonito. Pero lo que me gusta sobre todo, que yo estoy contándoles de una casa antigua y las anécdotas de don Gabrielito. Aquí, por ejemplo, vemos la silla. Es que él tiene muy decorado Sí. esto. Esto es un antiguo, ¿cómo se llama esto? ¿Los extintores? No, 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 ¿Una eso máquina era de fumigar? una fumigadora. Siempre es que uno cuando se va del campo se le olvida. Estas fumigadoras muchas veces uno las tenía que ponerse a la espalda, ¿verdad? Pues claro, ahí traen el arnés para colgarlo a la espalda. Sí, Aquí lo tenemos... traen, miren, las correitas, ¿verdad? Ah, eso lo cargábamos para fumigar la papa. ¿Sí? Hoy en día casi en desuso, porque los productores de papa, no sé si es en una huerta, los Sí. productores de papa tienen ya con bombas, Sí. motobombas. Bueno, este es un baño, no, no le Sí, no, puedes no, no, poner no, no. bomba. Aquí estamos Ese fue el mostrando. primer baño que Mire, hubo. tienen el yugo. Ah, no, yugos hay, claro, no, el yugo está allí. Y entonces, ay, es que No, ese es perdón. un ropero Los ahí. años no pasan solos. Sí, claro, este. Es que yo No, vi los. el yugo sí está aquí. Pero aquí sí vemos los rejos, los Y machetes. los arreadores. Estos son. Uno lo llaman bordones, otros arreadores, Bordones, ¿no? sí, Sí. arreador, mandador, perrero. Sí. El cacho, ¿por qué tiene el cacho aquí? Ay, esto era antes cuando, infortunadamente, salíamos a cazar venados. Esto era para llamar a los perros, uno lo hacía sonar. En las montañas de un páramo esto retumbaba. Lo que pasa es Vea que ya se me ha pues. perdido la embocadura. Pero tiene pulmones todavía Todavía buenos. sí, correcto. Ahora sí el yugo, qué El vergüenza yo, yugo, es bueno. que. Y allí hay otros atrás. ¿Y estas son las espuelas? No, eso era un casquillejo para arriar los bueyes. Espuela es esta. Ay, oiga. Esto en ambos es lo mismo. Esto se llama la Oiga, me disculpo. Creo que aquí estoy siendo un poquito ignorante, pero también estoy aprendiendo. ¿Listo? Bueno, aquí también tienen decoración. Esta rodaja. cantina, bueno, esas son las cantinas de la Sí, leche que todavía sí. se utilizan. Mire, las dos iglesias. Tenemos la capilla de los Dolores, ¿verdad? Dolores, sí, Y la los, Inmaculada y la Concepción. iglesia y la Inmaculada. Muy bien. Y Sí. aquí está, esto está Eso es usando. una manzana de una rueda que allí la tiene la carreta. Es la manzana de ahí se originan los radios. ¿Qué les quiero contar? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque Mire, la miren. manzana exactamente es esto. Esta que cogí aquí con los dedos. Y estos son los radios. Este es un juguete mío, allí está el caballo. Sí. Mi papá me lo mandó a hacer cuando era pequeño. Esos eran los juguetes que los niños antiguamente eran felices Ah, cuando les no, daban pues un con regalo. eso, sí. Ahora, si Hoy en no se día dan buen son regalo, se eléctricos y enojan. todo. Estoy viendo que las ventanas antes no eran así como ahora tanto, sino la madera, sobre todo que se tenía. Miren las rejas Ah, sí, aquí, la ¿sí? madera. Y a mí no me gusta que la madera esté pintada con barniz. Le rezo yo los pelos, les doy inmunizante para que no se pudren. Sí, miren esta Esta belleza. es una mesa, eso era la muela de un molino de moler trigo, moler granos. Ah, vea pues. Esa pared que la picó mi abuelo, el papá de mi papá.
Qué bonito. Y estoy viendo otra cosa aquí, y es los juncos. Yo en Ah, algunos sí. videos con Don Manuel Rodríguez y otros señores les hablaba de los juncos. Claro. Este es un junco más grande en el que, bueno, esta es miniatura para lo grande que eran antiguamente los No, es juncos. que el junco era del tamaño de una persona, porque era para acostarse. Lo que Sí. pasa es que estos se recortaron adaptándolos como espaldar, porque Sofá. la pared es fría. Y es que un junco tiene su resortaje, su, llamémoslo, su, ¿qué es eso? Blandura especial. Es que dormir en junco es muy bueno. Cuando a alguien le Sí. duele la espalda, eso es muy, muy sanativo. Sí, claro. Y es que antiguamente no habían los, o tal vez habría los colchones, pero la gente de los campos no utilizábamos colchones, utilizábamos los juncos y los Juncos. pisos eran en tierra, ¿no? En tierra, por ahí unas esteras había en las casas de la gente Sí, acomodada. exacto. Y aquí vemos, bueno, también esto es el carriel y la. Es una alforja y una bota ahí Ah, vea de la pues. torre. Entonces, por ejemplo, respecto a los juncos, cuando alguien es muy insistente Sí. y muy reiterativo y caprichoso que quiere entrar a alguna parte sin ser invitado, entonces se le tiene un dicho a los intensos, precisamente, se les dice, carajo, uno negándole la posada y ellos con el junco adentro, que no hay posada y él con el junco adentro. Ahora que su merced me habla de los dichos, vamos a hacer una cosa. En el siguiente video, su merced me va a contar del páramo, las anécdotas y los dichos que tenemos aquí en Sesquilé, ¿le parece? Bueno, don Gabrielito, nos vemos en el siguiente video.